Gente, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Bueno, tenía pensado hacer algún vídeo, pero hay tres temas que quiero comentar muy rápidamente, así que lo que voy a hacer son tres vídeos cortitos. Y bueno, arrancamos con el tema de que escuché que hablan de Neymar al Barça. Ven, este es el primero. Empezamos. Bueno, no sé. Por lo que escuché en algún que otro medio, como una especie de rumor de que si no viene Messi, que viene Neymar, y alguna gente diciendo que Neymar queda libre del PSG, que podría venir al Barça. Yo quiero dejar una cosa clara. A mí Neymar, cuando estuvo en el Barça, me encantó su fichaje, me gustó mucho cómo rindió en el Barça. De hecho, una camiseta de las del Barça que tengo acá en casa es de Neymar. Y bueno, muy agradecido en su momento en la Champions aquella, que bueno, que ganamos con Neymar y tal. Pero yo no quiero que vuelva al Barça. Si a alguno le interesa mi humilde opinión, y bueno, les animo a que dejen en comentarios qué opinan ustedes, querrían que Neymar venga, no querrían. Pero ya digo, es un video corto, pero... cuando Neymar estuvo en el Barça, a mí me dio la sensación de que influía mucho en muchas cosas. Y me explico. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Messi rubio? Ustedes se piensan que eso a Messi, no digo que tenga nada de malo que se tiña de rubio ni nada de eso, pero esa influencia que Neymar ejercía, que si bien con Suárez y Messi se llevaban de lujo, y yo creo que nunca vamos a ver un tridente ofensivo tan increíble como ese, cómo se entendían, cómo, no sé si se acuerdan aquel penal que Messi la pasó para que lo haga Neymar, pero Suárez, con lo voraz que era, que buscaba el gol en todo momento, se adelantó y hizo al final el gol él, y salían los tres en la foto abrazándose. Hermoso, hermoso. Esa época fue hermosísima. Pero bien, aparte de que creo que Neymar influía mucho, a mí es un jugador que no me gustan las actitudes que tiene en general. Lo hemos visto pasado de peso a veces, lo hemos visto que se hace el enfermo o el lesionado para irse a Brasil al cumpleaños de la hermana. Y principalmente, a mí no se me olvida que Neymar en su momento, y me dolió, no se imaginan lo que me dolió en aquella época, cómo se fue del Barça, que yo me acuerdo de pensar, loco. ¿De verdad te vas por dinero? Seguramente no se fue por dinero, seguramente se fue porque Messi lo tapaba y quería ganar el Balón de Oro y todas estas cosas, ¿no? Pero no sé, decir, ¿de verdad vas a romper ese vínculo que tenés con Suárez y con Messi, ese buen rollo que hay en el equipo? ¿Te lo vas a cargar por... ¡Ay, mosquito! ¿Te lo vas a cargar por dinero, por irte solo al PSG, a una jaula de oro? Y después vino el PSG, depositaron los 222 millones de euros, que bueno, Bartomeu, uf, sería para hablar de otro, en otro tema de eso, por Dios, qué desastre, qué manera de ingresar dinero y cagar ese dinero y cómo lo estamos sufriendo hoy en día, esa gestión de mierda. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que al final Neymar decidió irse por dinero y en ese momento en el Barça estaba ganando muy bien. Y además no solo eso, sino que jugaba con Messi, con Suárez, la estaban rompiendo toda. Que sí, a lo mejor la última temporada de Neymar no fue tan buena, que creo que fue la que nos eliminó la Juventus y demás. Pero a mí que se fuera de aquella manera, ya digo, por dinero, rompiendo un vínculo tan bueno que había en el Barça, dejando tirado al Barça, después hubo una denuncia al Barça. Que sí, que a lo mejor la denuncia era a los directivos, que eran una mierda y tal y cual, pero al fin y al cabo es como que tengo un sabor de boca horrible con Neymar, hasta el punto de que algunas veces la Champions aquella, o sea, lógicamente, ese fue mi Barça favorito, creo, el de Luis Enrique, el de Luis Enrique. Adoro a Luis Enrique. Pero, y de hecho creo que tiene mucho más mérito Luis Enrique de aquello que de lo que se habla, lógicamente. Porque vos podés tener a Messi, Suárez y Neymar, pero si no te hacen caso, si no haces que jueguen, no, de nada sirve. Y bueno, nada, ahora dicen eso, que si Neymar pudiera volver y tal. Neymar hace poco ya dijo que seguramente era su último mundial, porque ya estaba viendo de retirarse, qué tal, qué cual. También me escuché el video de Mr. Seitan diciendo que si vendría para una temporada y aceptando ciertas cosas y tal. Es que no sé, tío, yo no me fío.
No me fío, después de aquello de Neymar no me fío. Pero bueno, esa es mi humilde opinión y este es el primero de los tres vídeos que pienso hacer ahora. Y nada, no, déjenme acá en comentarios su opinión. ¿Ustedes querrían que vuelva Neymar? Nadie niega que es un jugadorazo, tiene una calidad excelente, pero su actitud y su forma, no sé, tío, eso sí que no lo veo yo claro, ¿eh? Si viniese Messi, sí tengo muy claro que Messi se desvive por la camiseta del Barça. Pero Neymar no lo veo. Pero bueno, capaz que viene y me tapa la boca. Pero no creo, la verdad. Bueno, este es el primero. Nos vemos en el de ahora. Vayan a verlo.